Este es. Gracias, Neto. En este momento nos encontramos en una pequeña conferencia de prensa que han organizado por varias personas, COPECO, Fuerzas Armadas e INVES, que se han hecho presentes al plantel donde se va a colocar el hospital móvil que se ha comprado para pues atender la emergencia. Escuchemos las declaraciones del representante de INVES. Tiene que entregarlo funcionando. Si hay algún elemento que es parte de ese hospital, algún equipo, algún detalle, tiene que ser probado y tiene que ser entregado funcionando como sí, pero también funcionando como parte de ese todo que es el hospital. Entonces, si algún elemento no está adecuado, será rechazado oportunamente por el equipo que va a estar trabajando en el montaje y en las pruebas. Este equipo está garantizado después por un año de servicio. Entonces nosotros se lo vamos a transportar al fabricante y se lo vamos a dar de nuevo acá. Y cae de nuevo en su responsabilidad el entregarlo funcionando. Entonces ese es el concepto llave en mano. Obvio, algunas obras no podían ser previstas por el fabricante porque no conocía las condiciones del lugar, entonces se convino que nosotros haríamos el trabajo entonces de los planteles y también el transporte, porque esa logística no la conocía ese fabricante al momento de la adquisición. Entonces, por eso estamos nosotros cubriendo esas actividades adicionales complementarias. Solamente quisiera presentarles también luego al señor Gerardo Torres, es un residente sanpedrano, que nos llamó y puso a disposición del hospital su equipo. Él tiene maquinaria disponible para el montaje. Claro, no todo se puede manejar tan fácilmente porque necesitamos seguros, ¿verdad? Y no podemos cargarle a él esa responsabilidad, pero sí nos va a proveer algunos equipos de manera gratuita. O sea, ese es un apoyo que debe ser valorado. Todo mundo debe aportar. Y eso es lo que nosotros quisiéramos lanzar como un mensaje positivo de esta comunicación. Ingeniero, ¿cuándo se empieza la instalación? La instalación empezará el día lunes. Empezamos con el transporte el día lunes. Y vamos a traer desde el puerto de 10 en 10 esos contenedores para irlos instalando. En la medida que ya tengamos más agilidad en la colocación y el montaje, vamos a acelerar entonces esa transportada. Pero por ahora estamos previendo que cada dos días vamos a traer 10 módulos para instalarlos. Eso quiere decir que la devolución del equipo en mal estado no va a detener la instalación de estos hospitales móviles aquí. No, entendemos que el lunes empezamos con esta actividad y si hay algún detalle que resolver, pues se tendrá que resolver durante ese proceso. ¿En cuánto tiempo es previsto para poderlo instalar completamente, ingeniero? Mire, si fueran los proveedores, ellos habían dicho que en 4 días lo hacían. Nosotros hemos previsto que nos vamos a llevar el doble del tiempo porque no tenemos esa experiencia y hay que irla agarrando en la medida que vamos avanzando. Entonces hemos previsto que en 8 días vamos a instalarlo y probablemente en unos 5 días más vamos a probarlo. ¿No? Porque hay que probar el sistema. Ingeniero, más o menos, 15 de agosto pensamos que puede ser ya funcionando. ¿A partir de lunes inician ustedes ya hacer el desmontaje? El transporte y la colocación acá, y ya empieza el equipo, está también acompañándonos la empresa Ecomac, que va a ser la que va a hacer los trabajos de instalación en detalle de los contenedores o los módulos hospitalarios. ¿A partir de lunes, 8 días entonces, para que empiece a funcionar el hospital móvil instalado? No. Aproximadamente 15 claro. de agosto, sí, aproximadamente 15 de agosto, porque hay que hacer pruebas. Hay que estar seguro que todos los sistemas que vienen están bien conectados y están funcionando de manera integral, ¿va? En forma individual, pero también integral en todo el concepto hospitalario. En este momento le han dicho a ustedes, ingeniero, si viene completo este hospital, los que van a instalar de todos los módulos que vienen para acá, este sector. Pues hay un packing list que entendemos el que ha verificado aduanas y que viene completo. Hoy nos comentaban que ya van 24 módulos revisados de los de Tegucigalpa, ya los de San Pedro están completos, probablemente entonces ya para el lunes estarán. Entonces lo único que han encontrado que ha estado usado en mal estado han sido nebulizadores. Yo quisiera darle la palabra al comandante Orellana, que nos va a acompañar con el tema de bueno, seguridad. Escuchábamos al ingeniero Rubén Reyes y ahora pues procedemos a escuchar al representante de las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas será responsable de brindarle seguridad al traslado de ambos hospitales que ya están en Puerto Cortés. El primero que va a ser trasladado
a la ciudad de San Pedro Sula, específicamente a esta ubicación. Tenemos programado realizar la seguridad en ruta, que va a constar de patrullas móviles que van a custodiar el trayecto. Asimismo, tendremos seguridad en puntos críticos para evitar que no tengan ningún atraso en el trayecto de los convoy. También tendremos ya a partir del día de hoy, hemos tomado la seguridad de este predio. Día y noche, las 24 horas, estaremos custodiando estas instalaciones en forma permanente durante dure toda la emergencia. Asimismo, el convoy que va a salir con el segundo hospital hacia la ciudad de Tegucigalpa será proporcionada también la seguridad en ruta por Fuerzas Armadas a través de sus diferentes unidades, y estamos nosotros también proporcionando, ¿verdad?, al servicio de la instalación 30 efectivos del Batallón de Ingenieros que están ya presentes en la 105 Brigada, los cuales estarán disponibles para contribuir de cualquier forma en la instalación y el manejo de los diferentes contenedores que van a ser instalados aquí. Gracias por los que van a estar aquí mismo. Efectivamente, esos 30 efectivos van a estar aquí. A partir del lunes que empezamos ya a trasladarlo, vamos a ponerlos a disposición. Vamos a escuchar al ingeniero Luis. Escuchábamos al coronel Orellana, quien ha manifestado que van a estar, pues, ellos custodiando este plantel y también todo el equipo que se ha trasladado desde Puerto Cortés. Estará encargada del armado e instalación final de todos los contenedores. Así que vamos a tener que ser muy precisos. Y lo mejor de todo es que tenemos un equipo hondureño de primera. Nos tenemos que sentir orgullosos. Muchas gracias. Bueno, estamos escuchando, pues, a las personas que van a ser encargadas de la instalación de este hospital. Estaríamos el lunes si no hay mayores problemas. Eso no depende de mí, sino es una actividad de responsabilidad única de Inves, juntamente con las autoridades portuarias. ¿Cuál es la responsabilidad de ustedes como empresa? La instalación final y el armado de los... ¿Se va a estar en contacto con personal extranjero? Vamos a tener el contacto, claro que sí. 15 días, dice, ¿empieza a funcionar? Es un buen tiempo. Vamos a tratar de hacerlo antes si fuera posible, pero acuérdémonos que este es algo muy delicado, es una inversión bastante grande y tenemos que ser realmente muy precisos en cuanto a el resultado final. Rápidamente, escuchábamos a Luis Evelyn, quien es, pues, el encargado de lo que van a hacer la instalación acá. De la contratación de la empresa Tedesco para el transporte de lo que es el Hospital Móvil de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Asimismo, se ha estado programando la logística y supervisión de que todas las instituciones que se necesita que estén involucradas estén presentes tanto en seguridad como en instalación, y que los contenedores vayan saliendo de manera ordenada para que el contenedor que vaya entrando vaya siendo instalado y así tengamos una cadena, por decirlo así, de producción adecuada para no encontrar contratiempos ni en carretera ni que tengamos contenedores en lugares que no deben de estar, sino que del puerto a su instalación. Ronnie Rodríguez de Copeco, refiriéndose a que el apoyo que ellos van a brindar como Copeco. El plantel ha sido adecuada, ha sido instalado a según ha sido requerido por el tanto por el fabricante y el contratista se ha encargado de ponerlo en el piso. Copeco, como les dije, se encarga de la coordinación y la logística del traslado de estos hospitales. Escuchábamos a don Ronnie Rodríguez, quien es, pues, el encargado de Copeco, y justamente habla acerca del apoyo que ellos van a dar en este todo proceso. Que nos da por de aportar un granito de arena para el montaje de estos hospitales móviles con nuestros equipos, grúas, montacargas. Y llamo a todos los hondureños, empresarios, personas particulares a que se apunten, a que vean qué pueden hacer por el bien común, por el bien de todos los hondureños. Excelente, muchas gracias. Bueno, escuchábamos a don Gerardo Torres, quien se ha ofrecido a
brindar su equipo para poder continuar con este proceso de instalación y que así pues él ponga su granito de arena también y ayudar a colaborar a que prontamente este hospital de aislamiento móvil finalmente sea instalado aquí en este plantel que está aledaño al hospital Mario Catarino Rivas. Se ha dicho que a partir de la próxima semana ya se empezaría a mover estos contenedores hacia este lugar para comenzar con la instalación y que esta tardaría al menos 15 días. Con esta información a esta hora y las imágenes de Eduardo El Toro Mengíbar, retornamos con usted, Ernesto Alonso Rojas, para continuar con más de la entrevista desde San Pedro Sula.